lamento que se escude en los juicios que están pendientes, porque usted ya sabe que para poder invocar los riesgos para la seguridad de Estado y evitar arbitrariedades de acuerdo con la normativa europea sobre seguridad aérea, es necesario que haya algún tipo de control judicial de las investigaciones en curso sobre los datos recogidos en los archivos policiales. No dispongo de tiempo tampoco para valorar la contestación que ha dado el Gobierno sobre la pertenencia o no a las listas de ANV, porque esta persona sí pudo ver renovada su tarjeta durante 10 años, desde el 2007 al 2010, y no entro en la barbaridad de las observaciones que se han hecho en la contestación. Nosotros lo que queremos es que se tomen medidas ahora y sobre este caso y también medidas en el futuro, porque en enero se aprueba una resolución sobre la actuación de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil y nos preguntamos si esta resolución cumple con la normativa europea, si evitará los casos de arbitrariedad e indefensión como el que hemos expuesto o no cree que pueda inducir los conceptos como otra información o antecedentes sobre otras circunstancias personales, estos términos puedan producir arbitrariedad e indefensión en el futuro también. Muchas gracias.